Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de MDI, Medios Digitales Informativos, el día de hoy. Bueno, les vamos a pedir el favor de que compartan este en vivo que estamos realizando hoy, porque es una información de suma importancia, sobre todo para ustedes, mujeres. En días anteriores, la señora Maribel Molano Urrea fue víctima de su expareja. Este sujeto la agredió físicamente e intentó acabar con su vida. Aquí está la historia que Maribel le contó a Medios Digitales Informativos. Hola, mi nombre es Maribel Molano Urrea y me encuentro acá hospitalizada por causa de un intento de homicidio que me causó mi expareja, Manuel Antonio Fernández Borges. Él se encuentra prófugo de la justicia. Maribel, ¿cuándo sucedieron los hechos y en dónde sucedieron? Los hechos sucedieron el día domingo a las 7:30 de la mañana en la vereda San Nicolás, en la entrada de la finca La Bonanza, donde yo me encontraba laborando. Dices que es la pareja sentimental. ¿Hace cuánto se separaron y por qué se genera ese ataque? ¿Cómo sucedió todo? Nosotros llevábamos 2 años de estar viviendo juntos. Llegué a tomar la decisión de que yo ya no quería vivir más con él. Hace ya 2 meses y medio, ya íbamos para 3. Y entonces yo me fui a trabajar a la finca y él, por motivos de celos, porque él siempre ha sido un hombre celoso, llegó a la finca, me llamó, me puso una cita, yo salí inocente de lo que iba a pasar y tuvimos una discusión. En medio de la discusión, él me dice: Maribel, tenga que le traigo algo para usted. Yo me bajé de la moto, que yo había salido en una moto pequeña. A lo que me bajé de la moto, di la vuelta y cuando sentí fue la puñalada en el pecho. Me tiró la segunda y me la pegó en el brazo. Las palabras que le dije fue: Manuel, ¿usted por qué hizo esto? Me devolví, prendí la moto y arranqué. Al llegar, faltaban 5 metros para llegar a la entrada de la casa, cuando me caí de la moto porque ya era mucho el sangrado que tenía. Maribel, usted dice que ya llevan 2 meses separados. ¿Por qué se hayan separado? Por motivos de celos. O sea, él era un celoso impulsivo. Sí, señor, era muy celoso. ¿Pero ya antes la había agredido? Sí, señor, nosotros habíamos tenido ya una demanda por agresión también. ¿Qué había pasado con esta demanda, Maribel? ¿Las autoridades te prestaron la atención debida? ¿Dónde demandaste? ¿Qué pasó en el momento en que pones en conocimiento de las autoridades esta situación? Esa demanda la puse en la Fiscalía de Restrepo, lo cual tuvo un roce con la señorita que tomó la demanda y ella me pedía mi información y todo lo que yo le decía, él ya se lo comunicaba a él. Hasta el momento que yo me enteré que ellos estaban hablando por WhatsApp y todo como si fueran un noviazgo. Entonces se canceló la demanda, todo quedó archivado y él me pidió que volviera y la señora me pidió lo mismo. Se hizo pasar por psicóloga, por todo, no sé si será... ¿Usted se acuerda el nombre de esta funcionaria? Se llama Adriana. Es una mujer alta, mona y trabaja en la Fiscalía de Restrepo. Nos repite, la demanda fue instaurada en Restrepo, ¿cierto? En Restrepo, sí, señor. Me dice que se archivó. ¿Volvió usted nuevamente a poner ese conocimiento o ya se quedó así en ese Ya momento? Quedó archivado ese conocimiento hasta el domingo que sucedió esto. Vuelta y reactivaron todo nuevamente, pero ya no con la misma fiscal. Maribel, no es la primera vez que este sujeto ataca a una mujer. Tenemos conocimiento de que a una expareja también ya la había atacado. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues ella me dijo que él también la había atacado y la había amenazado, pero no sé de qué manera lo hizo. Ella me dijo que cualquier cosa, que ella venía y daba la declaración. Bueno, y en este caso puntual con usted, ya hay demanda en fiscalía. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Ya las autoridades se han acercado a preguntarle, a brindarle el apoyo? ¿El gobierno departamental a través de la Secretaría de la Mujer la ha buscado? No, señor. El día de los hechos, la policía de San Nicolás y de Cumaral me hicieron unas preguntas, me pidieron el nombre y la placa de la moto del señor, pero hasta el momento no le han dado captura. Maribel, aparte de que la policía hace esto de tomar las placas y de pedirle unos datos, ¿le avisan y le cuentan a usted cómo se activaba esa ruta de atención de violencia contra la mujer? No, señora, ellos no me ofrecieron ese servicio. ¿Cuántos días lleva usted hospitalizada? Estoy desde el domingo. ¿Qué le han dicho los médicos sobre su evolución médica? Que me toca seguir drenando y si no me sale toda la sangre del pulmón, puedo entrar a otra cirugía, la cual es riesgosa porque me tienen que hacer cirugía directamente al pulmón.
Maribel, ¿usted por qué hace esta denuncia pública? Porque no quiero que esto le siga pasando a más mujeres y que las que estén pasando por mi situación que no les dé miedo denunciar. Porque a mí, la verdad, él varias veces me había amenazado y me decía que si yo no era de él, que no era de nadie. Y tenemos que dejar el miedo a un lado y denunciar, porque por mis hijos lo estoy haciendo. Que yo tengo dos niños y los cuales no quiero dejar solos todavía. ¿Son hijos de él? No, señor. Yo con él no tengo hijos. ¿Nos repite el nombre del agresor, por favor? Manuel Antonio Fernández Borges. Maribel, de esta denuncia que les han dicho, ¿no hay ninguna pista donde vivía este señor? ¿No hay ninguna manera de ubicarlo? Lo único que saben es que él vive en Bogotá, en el barrio para el lado de Usme. Pero no se tiene la dirección correcta de la casa. Maribel, pero él a usted la ha contactado por WhatsApp y le sigue escribiendo. ¿Qué le dice él a través de esas notas de WhatsApp? En el WhatsApp él me escribió que lo perdonara. Él me dice acá. Bueno, mientras Maribel nos va a contar ahorita, Gustavo, sobre los mensajes que le manda sobre eso, la preocupación y de verdad, la indignación que siento como mujer en este tipo de situaciones cuando se ve que realmente esas rutas de atención de violencia contra la mujer no se están activando. Las mujeres no tienen ese apoyo en este tipo de situaciones, lamentablemente, solo hasta que se presenta la muerte de una mujer es que salen las autoridades a decir, muy lamentable lo que sucedió, vamos a hacer muchas cosas para mejorar esta situación, pero la realidad es esta. Están ustedes observando a Maribel, no se activan rutas de atención, no hay ningún tipo de acompañamiento, las mujeres están siendo víctimas de la violencia y aquí no pasa nada, infortunadamente. Así es, Jimena, vamos de todas maneras a tratar de entablar el diálogo con la Secretaría de la Mujer Departamental, porque pues este caso no se puede quedar así. Maribel ha buscado los medios de comunicación como tal, porque lo que ella dice es no quiere que le vuelva a pasar a otra persona lo que ya le pasó a ella y lo que al parecer le pasó a una expareja de este sujeto. ¿Qué dicen los WhatsApp? Dice, perdóname Mari, pero tú me mataste en vida por tus infidelidades y tus traiciones. Ya la cagué, ni modo. Bueno, chao y hasta nunca. O sea, el tipo prácticamente admite que te fregó y ya, tranquilamente dice chao. Sí, señor. ¿Hay algún tipo de contacto de él o te bloqueó definitivamente? No, él sigue activo en el WhatsApp y en el Facebook también. ¿Las autoridades saben eso? No, señor, ellos no saben que él me sigue escribiendo. Perfecto. Bueno, ahí está el llamado. Bueno, esa fue la historia que nos contó Maribel Urrea, quien, como ya lo vimos, fue víctima de este señor que se llama Manuel Antonio Fernández Borges, que no es la primera vez que agrede a una mujer porque ya anteriormente lo había hecho. Ahora, aquí está también lo que la mamá de Maribel le contó a los medios digitales informativos. Buenos días, yo soy Ana Lucía Urrea, la mamá de Maribel Molano. El caso mío es que yo ya la tengo aquí en el hospital de Villavicencio hospitalizada por un intento de homicidio que ella tuvo por causa del exmarido que ella tuvo y porque ella no quiso vivir más con él, tiró represalias en venir a quitarle la vida a mi hija. Este caso se ha reportado a las autoridades de Cumaral. Restrepo también ya están informados, San Nicolás, que fue donde ella sufrió este accidente. Y igual yo la tengo a ella aquí en Villavicencio, no ha tenido presencia de autoridad acompañante en el hospital ni de día ni de noche, estoy sola con ella. Pues con miedo porque no sé a qué momento ese señor me pueda ingresar de día o de noche y me pueden agredir a mí y a mi hija aquí mismo en el hospital porque no tenemos protección ninguno de la autoridad. Cuando ustedes ponen en conocimiento de las autoridades esta situación, ¿les explican cuál es la ruta de atención en estos casos de violencia contra la mujer? ¿Saben ustedes, tienen conocimiento de esa ruta? No hay ningún tipo de conocimiento. No, señora. Ni les han venido a preguntar nada, nadie se ha acercado acá a saber cómo está la situación. No, señora, acá no ha tenido autoridad de policía a venir a preguntar cómo está ella aquí, ni nada, nada, no, señora. ¿Cómo va el tema con fiscalía allá en Cumaral? Usted ya puso en conocimiento en Cumaral el tema de la fiscalía. ¿Qué le han dicho a ellos? ¿Qué ha pasado con esto? El fiscal de Cumaral me llamó porque yo no he ido a presentarme personalmente con ellos. Ellos me llamaron. Me preguntaron que cómo estaba ella, que cómo había seguido. Yo les comenté el caso, cómo ella iba, que ella entraba a cirugía porque pues, que estaba en cirugía porque ella la había entrado a cirugía
Y me dijeron que si el caso yo había comentado algo a Restrepo, yo les dije que sí, que una fiscal de Restrepo me había contratado también para saber cómo seguía ella, porque ya le había puesto una demanda en la fiscalía de Restrepo, también por pegarle a ella. Bueno, entonces me dijeron que les diera el número de esa fiscal de Restrepo, yo lo di. A ella como que le hicieron un seguimiento porque ese fiscal me dijo que si ella me volvía a llamar, que no le contestara, no le diera información ninguna de mi hija. Por algo será que no quieren que yo le dé información de mi hija a esa señora, porque igual no la distingo si será realmente una de la fiscalía o no lo será, cosa que no la distingo. Entonces, pues como ellos me dijeron que no le diera ninguna noticia a ella, ninguna información, igualmente ella no me volvió a llamar, y así me llame, yo no le vuelva a contestar. Pero, ¿a ella la contactó usted solo por teléfono o se presentó ante usted? Solo por teléfono he estado yo hablando con ellos, solo por teléfono, porque aquí no ha venido ninguno de la ley. Esta es la segunda vez que su hija sufre un ataque. ¿Teme en este momento usted por la vida de su hija? ¿Sintió usted que las autoridades hicieron algo desde la primera vez que ustedes comentaron esta situación? Pues veo que no, señora. No, porque si ellos hubieran hecho algo, yo tendría algún apoyo de la autoridad aquí, algún acompañante, alguna vaina. Y temo por la vida de mi hija, porque igual yo ahorita me dan la salida de mi hija, tengo que regresar a Cumaral, donde yo vivo, es en el barrio La Playa, un barrio inseguro. Yo no tengo casa, decir, tengo una casa de seguridad, no, yo vivo en un ranchito encerrado en tejas de zinc, el cual de que yo corro el doble peligro allá, porque él puede llegar cualquier momento, despega una teja de zinc y se me mete y nos ataca a las dos, porque ya igual voy a vivir con ella las dos solas en la casa. Entonces estoy corriendo más peligro todavía allá, tal vez, que lo que estoy corriendo por el momento acá. Porque aquí al menos estoy acompañada de más gente, médicos, enfermeras, que al menos puedo gritar y tengo que me auxilie. Mientras que allá voy a estar enteramente sola en mi ranchito con ella, y voy a correr más peligro. Temo la regreso a la casa, pero me toca por obligación, porque no tengo más para dónde coger. ¿Por qué? Por ser una mujer pobre, no tener los recursos para sacarla para otro lado. Bueno, tal y como lo dijimos aquí en Medios Digitales Informativos hace unos minutos, estuvimos con Maribel Molano Urrea, la mujer que fue víctima de su expareja sentimental y quien casi pierde la vida debido a los celos de este sujeto. Ahora nos encontramos con la doctora Patricia Vaquero, quien es la cabeza visible de la Secretaría de la Mujer del Departamento del Meta, y como dijimos, como Medios Digitales Informativos Serios, vinimos a hablar con ella sobre este tema. Doctora, ya está enterada de lo que pasó con Maribel. ¿A qué se compromete la Secretaría con esta mujer? Sí, efectivamente, ya conocemos el caso. Sabemos que está en el Hospital Departamental de Villavicencio, ya tomamos contacto telefónico con ella, nos comprometemos con ella y con todas las mujeres del Departamento del Meta. Vamos a estar súper atentos, vamos a verificar personalmente la situación de ella en el hospital, vamos a agilizar primero que todo su atención, garantizando su vida. Y por supuesto vamos a articular de manera inmediata con todas las autoridades de justicia para lograr capturar al agresor y que pague por los hechos que ocurrió con esta mujer. Ninguna mujer debe temer a denunciar, debe tener la certeza de que hay una institucionalidad, que desde la Secretaría de la Mujer las apoyamos, las asesoramos jurídica y psicosocialmente para garantizar sus derechos. No queremos más mujeres muertas, para eso tenemos que trabajar en equipo, articuladamente. Hoy mismo voy a garantizar la atención efectiva de esa mujer, que se le presten todos los servicios, tomar contacto con su familia para identificar todos los detalles del caso y poder a través de la fiscalía y la policía capturar ese agresor. Nos decía la mamá de Maribel que están muy asustadas, ellas viven en un ranchito en Cumaral, les toca llegar a ir a su ranchito porque pues Maribel acaba de perder su empleo debido a todo lo que sucedió. Nos decía, nos sentimos vulnerables, no hay policía, no hay nadie aquí, necesitamos el acompañamiento de los entes gubernamentales y de la policía. ¿Qué hacer en este caso con la policía? Mire, para garantizar las medidas de protección necesitamos inmediatamente hacer efectiva esa denuncia. Voy a hablar con ella. Si no la ha instaurado, de manera inmediata coordinamos con la fiscalía.
Las agresiones físicas son delitos penales y la Fiscalía tiene el deber y la responsabilidad de investigarlo hasta las últimas consecuencias, llegando a capturar el agresor. En temas sociales, por supuesto, la vamos a acompañar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. En temas de denuncia, vamos a actuar de manera inmediata. Créame que de aquí vamos a salir directamente al hospital, porque nuestra tarea es esa, llegar donde está el delito. Llegar a prevenirlo, pero también llegar a atenderlo cuando ocurre. Entonces, inmediatamente vamos a hacer esa tarea. Voy a coordinar con la alcaldía de Cumaral, porque allí hay una comisaría que debe empezar a hacer una intervención integral, no solo a la persona agredida, a su núcleo familiar, para garantizar esa atención psicológica, esa atención social, garantizar que tengan por lo menos sus alimentos, que tengan un techo digno donde vivir, y en eso nos comprometemos hoy. Doctora Patricia, hay un caso muy puntual, está ocurriendo que con la Policía Metropolitana de Villavicencio y también la Policía del Departamento, y es que en muchos casos las mujeres llegan a la estación de policía, hacen la denuncia y no pasa nada, o sea, queda la denuncia y no pasa nada. ¿Qué hacer con la policía? ¿Articularse de qué modo para que le presten una buena atención a estas mujeres que son agredidas por sus exparejas o por sus parejas o por X o Y personas? Justamente para atender esos temas tuvimos una reunión con la coronel Carolina Cáceres, que es la directora nacional de equidad de género de la Policía Nacional, ayer. ¿Cuál es el compromiso? Y contamos la cruda realidad. Todas las instituciones tenemos que apretar tuercas, la policía, la fiscalía, la gobernación, las alcaldías, las comisarías. Sí, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Decirle que necesitamos reforzar, porque es que ya tenemos quejas, las mujeres ya están retomando la confianza en la institucionalidad. Hoy vengo del municipio de Puerto López y también hay quejas de las mujeres en diferentes temas y vamos a apretar tuercas. Estamos en un plan piloto de revisar la tipología, los delitos municipio por municipio, pero tomando acción con las autoridades, específicamente con la policía. Ayer y antier estaban capacitando todas las auxiliares femeninas en temas de equidad de género y cómo son los protocolos a seguir ellos. No puede seguir que en municipios, para no decir los nombres, nos digan que el policía le dice no denuncie, vaya reconcíliese con su esposo, no denuncie, eso no fue nada grave, ¿por qué se pone a denunciar? ¿Para qué se pone esas bobadas? Ellos están para cumplir la ley, para garantizar que si una persona, un ciudadano, sea hombre o mujer, denuncia un caso así sea de manera anónima, se canaliza la ruta de atención, si es un delito inmediatamente a la fiscalía, si va a tener una atención psicosocial, la comisaría debe emprender esa tarea, y para eso la Secretaría de la Mujer es garante. Nosotros estamos haciendo todos los trámites administrativos para arrancar con una unidad móvil de atención psicojurídica. Esa unidad móvil va a permitir reforzar las acciones en los municipios y en los sitios donde tengamos que ir a hacer brigadas directas con los ciudadanos para explicarles en más detalle y hacer seguimiento a los casos. Y un aspecto fundamental, en este mes, antes de que termine marzo, firmamos el decreto de la creación del Observatorio de Equidad de Género con una línea especial de riesgo feminicida. Tenemos que empezar a hacer seguimiento a casos de manera profunda, seguimiento para lograr frenar esas cifras de feminicidio en el departamento del Meta. Cada mujer que fallece es lamentable para nosotros, pero no solo tenemos que quedarnos en el lamento, tenemos que tomar acción, tenemos que identificar cuáles son las mujeres que están en riesgo, esas que necesitan ser protegidas por el Estado para que a través de la ruta de atención actuemos y defendamos la vida y la integridad de las mujeres. Así es, doctora Patricia. Bueno, volviendo al caso puntual de Maribel Molano, el esposo, bueno, la expareja sentimental de ella la ha seguido contactando vía WhatsApp. Vuelvo y le repito, temen por su vida. ¿Qué hacer aquí en este caso con este sujeto? Vamos a lograr activar de manera inmediata las medidas de protección para la mujer, para esa mujer y su núcleo, porque ella no vive sola, ella tiene a su mamá. Vamos a activar la ruta y vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos. Vamos a pedirle a la Fiscalía General de la Nación, a la directora seccional, para que despliegue todos los esfuerzos y una vez tengamos en firme esa denuncia y logremos iniciar los casos, vamos a trabajar incansablemente buscándolo debajo de las piedras. La mejor forma de reducir el riesgo de una mujer es capturando al agresor, judicializándolo, porque de esa medida reduce ostensiblemente el riesgo de que la vuelva a agredir y más si es en una medida de detención intramural. A eso nos vamos a comprometer y a eso le voy a trabajar. Bueno, como le dije hace unos minutos, ella se quedó sin empleo, sale para la casa de la mamá, está en una situación económica muy precaria. ¿Ustedes como gobierno departamental la pueden apoyar con un mercado, no sé, con algunas ayudas para ella y sus hijos? Por supuesto que sí, por supuesto. Por eso quiero entablar comunicación directa con ella. Vamos a apoyarla. Le vamos a estar contando a ustedes
y a todos los ciudadanos las acciones que podemos gestionar, no solo desde mi secretaría, porque esta política tiene que ver de manera transversal con todas las dependencias de la administración departamental, también en articulación con el municipio, pero tenga la certeza que caso que conocemos, caso que necesitamos atender, ahí vamos a estar haciendo la tarea. Así es, doctora. Bueno, este es el caso puntual de Marimel Molano Urrea, la mujer que fue agredida por su expareja sentimental. Pero antes de terminar esta nota, doctora, ¿hay algún número donde las mujeres que se sientan agredidas, que quieran denunciar, puedan llamar para que sean atendidas? Hay unas líneas en cada municipio, porque cada municipio maneja su propia línea de atención. Sin embargo, hay líneas nacionales, líneas únicas que a veces le quedan más fácil recordar a las personas. Línea 122 Fiscalía, 123 Policía, 141 si son niños, niñas o adolescentes, que es con bienestar familiar, y una línea general donde le pueden dar a las mujeres todo tipo de atención para casos de violaciones de derechos, para casos de atención psicosocial, para orientación jurídica, y es la línea 155, la línea violeta nacional. En esa línea los pueden contactar. Adicionalmente ofrezco mi cuenta de Facebook, Patricia Vaquero Torres. Cualquier persona entra a Facebook, me puede colocar un mensaje. Por ese canal he recibido varias denuncias de mujeres y hombres, incluso denunciando casos de personas que no necesitamos que digan sus datos. Simplemente colóquenos el nombre y el teléfono de la persona que está siendo violentada y nosotros la contactamos. Ya tenemos un personal, abogados y psicólogos, atendiendo esos requerimientos para que las personas que a veces de pronto no tienen confianza o no conocen las líneas locales, sepan que a nivel departamental hay unas líneas de atención en las cuales las podemos atender. Qué bien, doctora. Bueno, se viene el Día de la Mujer. ¿Cuál es su mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo a través de MDI, Medios Digitales Informativos? Bueno, bienvenidas todas las cosas que nos quieran regalar, ¿cierto? Porque en ese día a veces la rosa, el globo, la torta, la invitación, todo eso nos encanta, eso debería ser todos los días del año. Pero el 8 de marzo es un día para conmemorar esta lucha que tenemos, para conmemorar la lucha que cientos de mujeres tuvieron hace años buscando defender nuestros derechos. Venimos desde no votar, desde tener el apellido del esposo. Hoy en día hemos avanzado grandemente. Decirle a las mujeres, no desfallezcan, porque en este momento tenemos la oportunidad de hacer historia. Vamos muy adelante en temas de género, vamos logrando llegar a la equidad, pero no podemos desfallecer. Nada es suficiente en este propósito, nada sobra, necesitamos hombres y mujeres. Hoy en la intervención que hicimos en Puerto López les contamos a los hombres, habían dos hombres participando del proceso y les decía, este es el inicio, porque la idea es que los hombres tienen que abanderarse de esas nuevas masculinidades, a propender por la equidad de género. Yo les quiero enviar un abrazo solidario a todas las mujeres más distantes, las mujeres indígenas, las mujeres afro, reconocer en las organizaciones de mujeres. Aquí hay organizaciones de defensa de derechos de las mujeres que llevan muchos años de lucha, luchas silenciosas, otras luchas esforzadas, y a todas ellas les envío mi abrazo solidario, mi sentimiento de admiración por la tarea que hacen. Sientan que no están solas. Voy a trabajar 24 horas, 7 días a la semana para apoyar a las mujeres. Voy a desgastar todas mis energías en este propósito hasta el último día que esté en este cargo, porque sé que es de manera transitoria, esto no es con escritura, pero tengo claro que mientras esté aquí voy a dar todo lo que tenga de mí por proteger y empoderar a las mujeres del departamento. Ella es Patricia Vaquero, secretaria de la Mujer del Departamento del Meta, a través de MDI, Medios Digitales Informativos. Recuerde nuestras plataformas TDI Colombia, Millano TV, Alerta Llano Noticias, Entérate Villao y ¿Qué pasó en Villao? Ahí se pueden contactar con nosotros.